salgo del asco en este video. ¿Qué fue lo que me dejó a mí el 2017? En el 2017 hubieron cosas buenas y cosas malas. Vamos empezando por enero. Estaba en días de graduarme. En el mes de febrero acabé mi etapa de colegio. Me dolió mucho porque en el colegio fue la mejor experiencia que viví. En el mes de junio entré a, creo, no sé, no me acuerdo bien. Entré creo que al pre. Estuve 2 semanas en el pre y conocí a... Bueno, mi primer amigo en el pre fue Anthony León, alias Tugo. Y de ahí conocí a todos los ratas. Bueno, llegó el mes en el que yo cumplía 18 años, que es el mes de agosto. Fue el mes en que cumplí 18 años, la mayoría de edad. No sé, me pueden meter preso. Y nos trasladamos a octubre, creo que fue en octubre mismo, creo. Sí, en octubre, a finales de octubre que entré a la universidad. Entré con ilusiones, entré con ganas de salir adelante. Entré con otro chip. El chip de colegio lo dejé y me puse un chip de universitario. Y dentro de esos meses, dentro de todos estos meses del 2017, desde octubre hasta diciembre, he conocido personas increíbles en mi curso, se lo juro. Nos conocemos poco, pero nos llevamos bien. Somos un curso muy unido y me hacen a mí sentir en familia. No me hace sentir tanto el este en que te cambiaste de colegio y entras a la universidad aquí. No conversamos, no, nada, y estamos en un curso callado. No, se lo juro que no he sentido para nada lo que me explicaron una vez, de que entras a colegio, universidad y que te vas a sentir solo. Hasta la vez me he sentido solo en la universidad. Le agradezco a todas esas personas, compañeros míos de la universidad y de otros semestres, como Brian, como María José, como Brian 2, hecho mujer, si es contigo, Daniel. Y a otras personas más, que no me acuerdo el nombre, pero hacen que la universidad sea chévere. Bueno, me hicieron algunas preguntas y se las voy a contestar. Es que mi celular lo estoy utilizando y el celular de mi hermano está descargado. Me preguntaron: nombra una persona que marcó tu 2017. Que marcó mi 2017, como ha marcado todos mis años, es mi hermana. Ella es la persona que me inspira a ser feliz y que hace que cada día sea más fuerte y que cada día luche por ella. Personas importantes en mi 2017. Además de Dios, fue mi familia. Toda mi familia. Otras personas aparte de mi familia. Está mi amiga Milena. Está Carlos Ovalle. Es mi mejor amigo, aunque me tiene olvidado. Te odio. Pero está Rosillo también. Vivian. Está Angie. Kenia. Hay personas que son, como todos ustedes también, tienen personas que son amigos por chat. Solo por chat. Entre ellas está Jocelyn Ávila, que no la conozco, ella es de Puerto Cayo. Y esa persona me ayuda demasiado, o sea, he estado mal y ella me ha ayudado. Está también Camila González. En serio, gracias. En serio, gracias. Sé que me hace falta nombrar más personas. Lo sé, pero todos son importantes para mí, absolutamente todos, desde mi club de fans, las Cholináticas y todos ustedes que me están viendo. Yes, honey. Oh, honey, we're going again. Oh my God, Chloe. Oh, honey. Chloe, we're going to Disneyland. Sí,
conocí personas increíbles que sé que valen la pena y que espero que estén en el 2018. Comencé con personas en mi 2017 que ahorita no están, no sé por qué. Y termino con unas personas nuevas que en realidad son increíbles, sincero. Gracias, 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 muchas gracias por aparecer en mi vida. ¿Cuándo conseguirás una novia? ¿Cuándo conseguirás una novia? Ni idea. Horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Les voy a dejar un pequeño video de lo que fue mi 2017 en fotos. Espero les guste porque les va el video.